Ok, perfecto. Gracias, Pepiño. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que han estado apoyando durante esta media hora. A ver, vamos a poner la camarita. Na, na, na. Buenas noches a todos. Hello. ¿Cómo estáis? Pero mírales qué bonitos son. buenas noches a Pepe, a Espre, a Nomi, a Daniel, a Javi, a Lumi, a Doris, a Natalia, a Sara, a Stephanie, Gloria, Banana, Abby, Sara y ya. El resto que se saluden solos. ¿Cómo estáis? Yo estoy, vamos, se me salen los nervios por el estómago y se van ampliando y explotan solos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que lo vamos a pasar bien. No quiero que el principio sea un tostón, entonces me voy a limitar a recordar el sistema de votaciones porque es lo primordial y luego ya vamos a empezar con las imitaciones, ¿vale? Bueno, la noche se va a dividir en lo siguiente. Lo primero que voy a hacer va a ser presentaros a los jueces, uno por uno. Vamos a tener cuatro jueces, dos en el guest y dos en el chat. Los jueces que están en el chat simplemente se van a limitar a apuntar los likes que reciba cada participante, ¿vale? Y luego van a recontar esos votos, esos likes, y los van a transformar en puntos. De la siguiente manera, la persona que reciba más likes tendrá 8 puntos, la que tenga un poco menos 7, la que tenga un poco menos 6 y así hasta llegar a 1, ¿vale? Y de la misma manera, nuestros jueces también van a valorar a los concursantes, el que más les guste con un 8, 7, 6 y hasta el 1 que va a ser el que menos les haya convencido. Y luego lo que haremos será sumar pues el punto del juez número 1, el punto del juez número 2 y el punto del público. Y todo eso nos dará el resultado para decidir al ganador. El ganador va a ganar un editor choice y la persona aportadora que esté en el top de likes aquí arriba va a ganar 3.000 barras, ¿ok? Cabe destacar que habrá más sorpresas, pero que no os las voy a decir ahora, os las diré más adelante. Y gracias, Sprem. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que apoyen el directo. El año pasado dejábamos apoyar a los concursantes con manitas de 10. Este año he tenido que quitar ese sistema porque era inviable, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabéis que las manitas de 10 le contarían a mi transmisión y no al directo del concursante. Entonces es imposible contar todos esos likes. Por lo tanto, para apoyar a vuestro favorito mínimo tendríais que darle una manita de 50 para que se quede reflejado en su guest y sea mucho más fácil hacer el recuento, ¿vale? Es la única forma por la que os pido una manita de 50 para el que más os guste, porque si no sería imposible contarlo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser presentar a los jueces y después vamos a conocer a los participantes y van a hacer su actuación. Tengo que decir que el concurso empezó con 10 participantes, pero hoy hemos subido, hemos sufrido unas bajas de última hora. Entonces, de 10 participantes, no sé si nos van a quedar 7 o 6, ¿ok? Entonces, eso lo veremos a lo largo del directo según si van llegando o no, ¿ok? Pero bueno, 6 por lo menos los tenemos confirmados. No hay reservas, Jandro, no hay reservas porque no da tiempo. Daría tiempo si avisaran antes, pero como no avisan antes, pues no me da tiempo a reaccionar. Entonces, en principio, no habrá imitación de Wild Hater, que eso ya lo sabíamos ayer. Dudo si habrá imitación de Mafian TV, no lo sé, depende de si llega o no el candidato. Y esto me duele mucho en el alma,
y sé que a la persona le va a doler también mucho en el alma, pero no habrá imitación de Sara Liche. Esto me duele porque yo quería ver a Sara Liche esta noche. O sea, F por Sara Liche, que nos abandonó. ¿Ok? Pero, allá donde están las malas noticias, tengo las buenas noticias. Y es que Sara Liche va a estar aquí en nuestro chat de jueza. Así que Sara, por favor, levanta la manita porque vas a ser la primera jueza oficial de este concurso. A ver, voy a darle aquí. Banana, por favor. Banana está ahí con la manita puesta, no puede ser, Sara, por favor, se va a imitar a ella misma. Bueno, pues si Sara se quiere imitar a ella misma, yo no le pongo ningún impedimento, A ver si Yunao colabora, por favor, crucemos los dedos de que no empiece a darnos problemas ahora, Hola, Sara. No te escucho. ¿Vosotros la escucháis? Perdón, estaba muteada. Ah, vale. ¿Qué tal, Sara? Bien, muy bien. Yo estoy triste porque tu candidato murió. Me va a tocar imitarme a... ¿Te vas a imitar tú a ti misma? No lo voy a hacer porque si no gano, amigos. Qué pena. A ver. ¿Cómo sería un ejemplo de imitación de Sara Liche? Un ejemplo de imitación. Posiblemente llamando a Gloria desgraciada. Deja de quejarte, Gloria. O te voy a llenar de putazos. Así mismo. Me encanta. Sara, ¿estás nerviosa? Un poco, la verdad. Un poco. Vengo estudiadísima, eso sí. Vengo estudiadísima. O sea, has empollado los Younowers. Obviamente. Muy bien. ¿Cuánto te ha llevado la hora de estudio? Uf, ayer estuve igual tranquilamente 3 horitas, ¿eh? Ostras. Bueno. Es que aquí, ayer me dijeron, ay, has llegado tarde al directo. Y yo, sí, no, es que me he entretenido. Me he entretenido. Bueno, pues Sara va a ser nuestra primera jueza número 1. Y ahora os voy a presentar a nuestro segundo juez de la noche, con una estupenda Stephanie, que se nos va a subir aquí a dar los puntos. Tóxica, súbete, tóxica, que te queremos. A ver. Hello. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, perfecto. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Estoy bastante nerviosa, sinceramente. Y mírate, es que no me imagino lo que yo sentiría si yo tuviese que hacer la presentación de alguien. Es que me haría pis encima. Vamos. Yo me estaba haciendo caquita hace media hora. Ahora se me pasó el impulso. No mientas, hace media hora no. Cuando hemos hablado ya te estabas haciendo caca y hace 2 horas. Bueno, ha sido un proceso bastante largo. Sí. Pues es verdad, nos hemos conjuntado. Vamos de rojo las dos. Sí, es verdad. Yo de negro. Soy el ángel negro esta noche. A ver, Stephanie, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que lo van a hacer? A ver, por suerte conozco a todos los participantes y si hay una característica que está en todos es que todos son muy creativos. Entonces, siendo sincera, tengo las expectativas muy altas porque sé que si todos se lo trabajan mínimamente un poquitito, aquí vamos a tener joyas que vamos a recordar, qué sé yo, por meses. Entonces, bueno. va a estar potente. Perfecto. Expectativas muy altas, ¿eh? Vale. Voy a presentar también los dos jueces que tengo en el jurado popular, en el chat. El primer juez es YouTube,
que no se lo cree ni él que va a ser juez en el chat. O sea, yo creo que está flipando hasta él. Ni se lo cree la responsabilidad que le va a tocar hoy. ¿Verdad, YouTube? Bueno, pues YouTube va a ser uno de los dos encargados de recontar los puntos de cada participante y ponerlos en común con el juez número 2 del jurado. El juez número 2 del jurado va a ser Juan, ¿vale? Que él también se va a encargar de tomar nota de todos los puntos y ponerlos en común con YouTube. Así que yo os aconsejo, Juan y YouTube, que tenéis el Discord para comunicaros si queréis usarlo a vuestro antojo, por si tenéis dudas. Ya sabéis que tenéis que luego transformar los likes en puntos, ¿vale? Entonces, como no sé de momento cuántos van a ser realmente los participantes, yo creo que van a ser entre 6 o 7, pues cuando sepamos cuántos son en total, pues ya podéis puntuar, ¿vale? El máximo de puntos será pues el número máximo de participantes. Uh-huh. Última cosa que tengo que explicar antes de empezar es que vosotros, chat, podéis puntuar a los participantes durante el guest, o sea, durante la actuación, y después, cuando terminen todas las actuaciones, los voy a subir a todos de uno en uno otra vez por si queréis añadirle algún punto más, porque igual de principio es difícil definir quién es mejor o peor. Entonces, cuando ya tengáis un cómputo global de lo que son las actuaciones, estaréis a tiempo de darle los últimos puntos a última hora antes del recuento, ¿vale? Bueno. A ver, los participantes me pueden poner uno en el chat para saber que están aquí. Sobre todo Víctor, que va a ser el primero. Vale, mira, ahí está Víctor, Drew, 69, Luna, vale, ahí está Fran. Perfecto, perfecto. Vale, pues vamos a hacer de la siguiente manera. Víctor, tú vas a ser el primero. Entonces, lo primero que quiero saber, que me lo pongas en el chat, es si tu actuación va a necesitar de mi intervención o vas a hacer todo tú solo para prepararme psicológicamente. Es que si tengo que improvisar, tengo que estar motivada. Claro, porque... claro. Tú solo, perfecto, Víctor, te quiero. Gracias por tu aportación en esto. Vale, pues... te voy a subir. Según te subo, te quedas en silencio, ¿vale? Primero para asegurarnos de que se vea bien la imagen y de que tú me escuches a mí, ¿vale? Y que escuchemos el audio. Y después ya te doy el comienzo y puedes empezar con tu actuación. Como sabéis, tiene que ser una actuación mínimo de 2 minutos aproximadamente y máximo de 5 minutos. Así que cuando quieras, Víctor, subes la manita y empezamos. Ay, qué nervios. Me duele el estómago. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy callada aquí viendo todo. Temblando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Uy, 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 uy. A ver, voy a poner a Víctor en grande. Vale, Víctor, hazme una seña, dime si tú me escuchas a mí. Perfecto. Vale, y hazle así al micro para ver si te escuchamos. Perfecto, vale. Pues nada, chicos, voy a silenciar la música. Dejamos atrás a Víctor Ultimate y damos la bienvenida a Better Call Joel. Buenas, gente. Hoy es un sábado lúdico y hoy puede ser que se prenda. Puede ser que se prenda. Hoy traemos, he comprado aquí una botella de vodka. He comprado una botellita de vodka en la máscara del mercado. Y bueno, es mejor que vuestras tulas y vuestros likes, estos que me tiráis aquí en vuestras tulas y vuestras subes, es lo que me tiráis aquí en los directos. Es mejor. Este vodka es lo mejor, así que hoy 20.000 likes, un shot, porque ayer fue un directo muy de chill y tenemos que intentar terminar con esta botella. ¿Pero qué? ¡Feto se ha vuelto loca! ¡Feto! Muchas gracias, Feto. Muchas gracias, Feto. Gracias también al Dolorido por hacerte fan. Gracias al Vaginaso por hacerte fan. Analízame el trozo por hacerte fan. Bueno, muchas gracias, chicos. Hoy abriremos el cofre. Así que, bueno, tienen nada más y nada menos que 3 millones de likes. Muchas gracias por haceros fan. Muchas gracias a todos. Y nada. Momento.
Estoy diciendo por ahí por el chat. Estoy diciendo por aquí por el chat que lea el Instagram, a ver. Joel, que, tío, estoy aquí con una cagalera increíble. Me cago, vamos, por todos los lados. No sé si puedes abrir el cofre en otro momento, tío. Yo me encuentro fatal. Yo ayer me comí un kebab, no sé si habrá sido eso. Y yo no sé qué lleva ese kebab, de verdad, pero no sé, lo siento mucho, no voy a poder estar en tu cofre y ya sabes que siempre te apoyo mucho y eso. Por favor, si puedes abrirlo otro día y tal, te lo agradezco, De verdad, ahora mismo me voy a ir a la cama porque es que no puedo más, no puedo, me duele la tripa un montón. Ahí va, no me he silenciado. Bueno, gente, no pasa nada, no me he silenciado, da igual. Hoy no vamos a poder abrir el cofre, gente, no se abre el cofre. Vamos a esperar a los 3 millones y medio, es poquito, a los 3 millones y medio. Así que venga, chicos, medio millón que no es nada. Let's fucking go, gente, let's fucking go. Ese cofre hay que llenarlo, let's fucking go. Hoy, sábado lúdico, vamos a petarlo. ¿Qué coño? 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 Ya está. Ya está, vale. No quería interrumpirte por si había algo más. No. Sí. A ver. Bueno. Yo me he quedado flipada. A ver, he visto a Better Call Joel en algunos momentos, incluso en la voz. Me ha faltado una cosa. Me ha faltado una cosa muy típica de Joel, que es el what the fuck, what the fuck? Sí. Que lo repite como una vez y otra vez y se te mete en la cabeza y parece que te está haciendo una operación de cerebro, o sea, con el what the fuck. Lo he estudiado todo, pero aquí ha salido lo que ha salido. Pero por el resto, o sea, Víctor, de verdad, estoy flipando desde el look hasta el enfoque de la cámara. Te has puesto lentillas. Te has puesto lentillas. Sí. O sea, me ha encantado. A mí personalmente me ha encantado. Pero bueno, yo no soy jueza, así que a ver, Sara, ¿cuál es tu opinión de la actuación? Yo creo que la verdad ha dejado un nivel bastante alto, ¿eh? Ayer se le veía con miedo porque decía, claro, es que me toca el primero. Y sigo. Yo creo que los que vienen detrás van a tener nivel bastante alto que superar. Lo único que me ha faltado, pero yo entiendo que es difícil, es el acento catalán. La voz, sí. El acento catalán me ha faltado. Hasta el último momento he estado intentando el acento, pero es que me ha sido imposible. Sí, no, pero la verdad que muy logrado. Stephanie. Ok, a ver, creo yo que Víctor puso, como dijo Sara, la vara bastante alta. Fue la primera presentación y empezó bastante intenso y me sorprendió bastante la falta de pudor a la hora de hacer determinados movimientos y cosas así. Nada, estuvo bastante chido eso, ver salir de la zona de confort, que creo que es algo fundamental en este concurso. Evidentemente hay unas cosas que sí pudieron mejorar, tipo que el acento, algunas expresiones que faltaron, pero yo creo que fueron detalles y en general estuvo bastante bien, Me he comido bastantes cosas de lo que tenía guionizado, me he comido varias cosas que no tenía que saltarme, como por ejemplo eso que ha dicho Yada de what the fuck, pues había momentos que sí, que me he saltado algo, pero bueno. A ver, antes un what the fuck, ¿cómo lo haría él? What the fuck? What the fuck? ¿Qué es esto? Sí, la verdad es que lo clava. Una cosa que tengo que puntualizar, que es que me acabo de fijar, es que claro, estaba yo tan pensando en la actuación que se me ha olvidado decir, el fondo lo ha acabado bastante bien y he de decir que tiene hasta el mismo micrófono. Exacto. Sí, la misma posición y la cámara y todo. Sí. Sí, la cama, todo. Muy bien.
Muy bien, Víctor. A mí me ha gustado mucho, sinceramente. Bueno, muchas gracias. A ver, chicos, si vais a dar algún like más, os dejo 10 segundos. 10, yo quiero dar un tip para los siguientes. Y es que yo, por ejemplo, no he visto nada. No he visto si os estabais riendo, no he leído el chat, no he visto nada. Porque si no me iba a desconcentrar, claro. Y no he visto nada. Así que eso, claro, se lo digo a los demás para que no tengan tanta presión. Vale. Pues a ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí se va Víctor, luego vuelve. Si alguien se ha quedado corto con los likes, luego podréis apoyarle un poco más, ¿vale? Apuntamos 30.500 likes, chicos. Ahí se va Víctor, ¿vale? Un besito. Chao, Víctor. Chao. Chao. Vale, bien. Uf, a mí me ha encantado, ¿eh? Empezamos bien. Sí, hemos empezado muy bien, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Mercy, ¿estás por aquí? Uy, ahora sí que me pongo yo nerviosa porque encima a Mercy le ha tocado imitarme a mí. Estoy ansiosa por eso. Venga, Mercy. Vale, Mercy, cuando quieras levanta la manita. Que lo que le he dicho a Víctor, cuando te subas, súbete en silencio para ver si funciona todo y tal. Ah, espera, antes de subirte, dime si necesitas que yo interactúe contigo o lo vas a hacer sola. Lasky, ¿tú al final vas a participar? ¿Que eres de los que estaban en duda? Uf, no sé. Pues dime si quieres, Mercy, que te ayude o lo haces tú. Vale, Lasky, ok. Pues Lasky, te subo el siguiente porque tú tenías problemas con el horario, me dijiste. Te subo el siguiente, ¿vale? Mercy, a ver, ¿dónde está Mercy? No me ha quedado claro si Mercy al final... ¿quiere que la ayude o no? Si ves que me trabo, sí. Vale, ok. Vale, pues cuando quieras sube la manita. Venga, Mercy. Igual es mejor que hable contigo Sara o Stephanie, porque yo preguntarme a mí misma no sé qué preguntarme. Bueno, a ver, vamos a subir a Mercy. Yo por aquí, cualquier cosa que Mercy tal. Sí, total. Aquí estamos, Mercy. A ver, te voy a poner en grande. ¿Tú nos escuchas, Mercy? Hazme sí o no, ¿vale? Y haznos un ruidito así para saber si se te escucha. Perfecto. Vale. Pues cuando queráis, se despide Mercy y damos la bienvenida a Yada Baón. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola mi Dorisita, Trinity, prepárate porque en la siguiente vida me voy a hacer lesbiana por ti, de verdad. Hola Doris. Hola Daniel, muchas gracias chicos. Oye, por favor, ese 4 no, que me está dando toque, de verdad. Es que real que no lo soporto. Todavía voy a acabar bloqueando a alguien, de verdad. Mi primera vez baneando a alguien en YouKnow. Juanchis, de verdad, es que todo el mundo me deja plantada. Primero lo de Drew Dates, Juanchi, de verdad, es que sois increíbles. Muchísimas gracias. Muchísimas thank you, Javier, por esos likes. De verdad, muchísimas gracias. Chicos, quedaos hasta el final, ¿vale? Muchísimas gracias, Javier. Muchas thank yous. Porque vamos a abrir el cofre, ¿vale? En una hora y media. Así que podéis ir a hacer vuestras cosas, que luego vamos a abrir el cofre. Vale, chicos, voy a poner la música, ¿vale? Y las luces y nos ponemos... Gracias, Cheste. Muchísimas thank yous, de verdad. Muchas gracias, Noah. Muchísimas gracias. Muchísimas thank yous. Vamos a poner la música, ¿vale? Y luego cuando rompa, abrimos el cofre.
Muchas gracias, Abby. Muchísimas thank yous, de verdad. Vale, chicos, iros preparando, ¿vale? Cuando rompa, la abrimos. Gracias, Marima. Muchísimas gracias. Muchísimas thank you, de verdad. Vale, chicos. 5, 4, 3, 2, 1 y picáis, ¿vale? Picáis muy rápido. Gracias, Javier. Muchas thank yous. Venga, chicos. Picadle. Vale, ya está. Hola, Yada, bienvenida. Buenas, Yada. ¿Qué tal? Bien. ¿Vosotras? A ver. Vamos a ver. Dime. Se me hace muy raro ver a alguien imitarme a mí misma. O sea, esto es lo más tonto de mi vida, ¿vale? Sí. Gracias, Juanchi. Juanchi. Llorad. Ay, me muero. A ver, ¿qué voy a decir? Dime. Pues yo creo que ha pillado varias cosas de mí. Lo primero, el hecho de que yo cada vez que alguien me da likes, esté haciendo lo que esté haciendo, lo paro para dar gracias en los likes. Da igual, lo que sea, una manita de 10 o lo que sea. Uh-huh. Eso siempre. Lo de Trinity y lo de Norisa. también lo del cofre que ha puesto las luces ahí psiquedélicas detrás y eso que, que yo siempre digo de, bueno, dentro de una hora abrimos el cofre, si queréis iros, pero no os acordéis volver, eso también lo digo mucho. Vamos, que básicamente yo echo a la gente y le digo que vuelva para el cofre. Sí, es verdad. Lo más contraproducente de la vida. Creo que solo las y sí. lo de Juanchi, todo eso, y la bata, el pelo, todo, o sea, muy bien. Y también el moverse en la silla también lo ha hecho y tal. A mí me ha gustado. Pero bueno, mi opinión aquí sí que ahí no puedo decir nada, pues porque al final pues es raro, ¿no? Que alguien te imite. Sí. A ver, Sara, ¿qué opinas? Yo creo que lo he hecho muy bien. O sea, físicamente me ha gustado la bata. La verdad. Porque de hecho creo que hasta que hoy justo en las historias de Instagram creo que la llevo más puesta. Entonces me ha hecho gracia verla con la bata. Lo que es físicamente, yo creo que lo único que me descuadra son los auriculares. Sí. Que tú llevas siempre los blanquitos así, pero por lo demás, bien, las luces las ha puesto. Lo de Juanchi me ha gustado mucho, la verdad. Lo del corazón, aunque he de decir que el corazón de Yada es un poco más amorfo. Es un poco extraño, pero es como sí. Es lo que pasa es que luego al hacerlo es como que no. Es como una especie de caquita andante, sí, mi corazón. Es como así, pero sí. Eso es un corazón que es, pero me ha gustado. Yo creo que la esencia está. Vale, Stephanie. Venga, a ver, primero que todo quiero preguntar. ¿Te cortaste el cabello? No. ¿No? Pero si ayer lo tenías más largo, ¿y qué hiciste? Lo tengo en una coleta aquí atrás. Ah, es que como le tengo escalonado, sí. ¿Sabes? Sí, me dejé lo de adelante aquí. Es que yo dije, es que se cortó la mitad del cabello simplemente para la presentación. Es que quedé sin luego me lo iba a cortar, pero como era sábado y eso no me dio tiempo, pero me lo iba a cortar. No, pero igual quedó bien. A ver, me gustó muchísimo en relación a las expresiones que Yada tiene, tipo de las frases que siempre utiliza. Vi que las utilizaste y eso me gustó muchísimo. Y sobre todo, la manera que tiene Yada de referirse a personas del chat. ¿Sabes? Esas frases, esa forma de referirse a esas personas que siempre están,
yo las vi en tu presentación y me encantaron. Sobre todo lo del detalle del cabello, que si me hubiese tocado a mí no sé qué hubiese hecho, pero ya te digo yo que cortarme el cabello no. Ya te digo yo. A ver, si me hubiese gustado ver, por ejemplo, a mi modo de ver, Yadda tiene una expresión muy característica, o yo siempre la veo cada vez que estoy en sus transmisiones, y es que Yadda muchas veces lee el chat en silencio. Entonces se queda viendo así. Se queda así. Sí. En la silla. Creo que yo pensaba que lo iba a ver, no estaba, claro. Pero no pasa nada, tampoco... Pero es porque mi cerebro se traba, no porque no quiera leerlo, porque inconscientemente yo pienso que lo estoy leyendo en voz alta, pero no, en realidad se queda adentro, ¿sabes? Es que el colador no deja que pase la información. Ay, se queda a mitad. Sí, a ver, sería ese pequeño detalle y que nada, yo pensé que ibas a colocar las luces LED, que Yadda siempre las tiene, bueno, casi siempre las tiene de color morado. Yo pensé que las iba a ver. Ya, sí, es que yo siempre tengo el color morado, pero no sé, como en otros directos la he visto así como más, ¿veis? O sea, al final no se ve, ¿sabes? No sé. Sí. Yo digo, bueno, no las pongo mejor y ya está. No, a ver, estoy diciendo algunos detalles por cosas que se pueden mejorar, no, pero sí. En total tu presentación estuvo, vamos, buenísima. Gracias. Yadda. Merci, vamos, listo. Muy bien, Mercy. Vale, chicos, si alguien más quiere apoyar a Mercy, os voy a dejar 10 segundos más para que le deis los últimos likes. 10, 9, esto queda muy casero, ¿eh? 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí estamos, apuntamos 10.400 likes para Mercy y luego se volverá a subir después por si alguien quiere apoyarla. Vale, 3.450. Okay. Bueno, chica, Mercy, perdón. Chester, 10.450, vale, sí, es porque no había salido la malita. Perfecto, vale, estamos. Mercy, vale. Luego nos vemos. Besitos. Vale, un beso. Chao. Vale, bien. Vale. Lasky sigue por ahí. Ay, qué nervios. Ok, perfecto. A ver, Lasky pregunta: ¿quieres que me meta en tu actuación o te encargas tú? Al final, a Mercy no ha hecho falta, ella sola lo ha hecho sola. Sí, sí, sí. Ha tirado por el chat y le ha salido bien, la verdad. Sí. Me refiero a que si necesitas que yo interactúe contigo preguntándote qué tal o cosas así para que puedas interactuar, o tú te encargas de hacer tu actuación y ya está. Para los nervios, Víctor. Me hace falta. Vale, tú me encargas. Muy bien. Hoy, qué bien, ¿eh? Este año estoy encantada con vosotros. Lasky, sube la manita cuando estés. Cuando te subes en silencio, comprobamos el audio y luego ya empiezas la actuación. Lasky nos va a imitar a Mafian TV. Ahí está. A ver, Lasky, te pongo en grande. ¿Tú me escuchas a mí? Te escucho perfecto. Ok, y nosotros a ti, perfecto. Pues nos despedimos de Lasky y damos la bienvenida a Mafian TV. Hola, rufianes, ¿cómo están? Aquí Mafian TV, en un nuevo caso de investigación, un día más, bueno, dos días más, de bueno, un mes más, hablando de este caso tan, tan polémico, de un youtuber, no sé si ustedes lo conozcan, rufianes, llamado Rix. Rix el youtuber. Esta semana
Estuve tratando de hablar con abogados y testimonios de este tal Rix. Y he llegado a la conclusión, rufianes, que... Bueno, a ver, antes, rufianes, si no llegamos a las 900 compartidas en este directo, miren, me voy y cierro, ¿eh? Quiero ver que compartan, rufianes, quiero ver que compartan, porque es que si no, yo cierro el directo, rufianes, y me voy al YouTube. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí. En el video de hoy, el número... El número 74 del caso de Rix. Vamos a hablar de un tema delicado, ¿no, rufianes? Ya hablamos de, por ejemplo, ¿qué color es el favorito de Rix? También ya hemos hablado del signo zodiacal de Rix, que por cierto, si no has visto ese video, es Aries. Pero ahora sí te dejo el enlace en la descripción. También, ¿qué prefiere Rix? ¿Hamburguesas del McDonald's o del Burger King? Y la verdad sobre Rix. Pues rufianes, hoy estaremos hablando de otro video más de Rix. Por ejemplo, hoy tengo el tema de chistes de cárceles que podría contar Rix en la cárcel. ¿Y qué más, rufianes? ¿Qué más, rufianes? También, ¿qué team es Rix? Porque, a ver, rufianes, esto es un tema muy, muy importante. ¿Es Team Kong o es Team Godzilla? ¿Team Frío o Team Calor? Es muy importante. Y dirán, ¿qué tiene que ver con Rix esto, señor Mafian? Pues después de una ardua investigación, mis investigadores, que soy yo, hemos llegado a la conclusión de que Rix es muy probable, escuchen lo que digo bien, es muy probable que sea Team Kong y Team Calor. Y esto que tiene que ver con que Rix está en la cárcel, rufianes. ¿Qué sentido tiene que les esté diciendo todo esto? Pues nada, no tiene nada que ver. Espero que les haya gustado este video número 75 del caso de Rix. Ahora vamos con el caso número 76, video número 76 del caso de Rix. Y es... A ver, esperen, rufianes. Rufianes, ¿qué pasó? Rufianes, no hemos llegado a las 900 compartidas, rufianes. Bueno, miren, yo me voy al YouTube. Aunque ya llevamos casi medio millón de likes, yo no me puedo quedar. Lo siento, rufianes, espero que les haya gustado este directito del caso 76 de Rix. Les mando un gran fuerte abrazo, rufianes. Hasta luego. A ver, Lasky, vuelve con nosotros. Y nos deja ahí. Ahí estamos. A ver, Lasky, a mí me ha encantado. Yo he visto muchísimo. A ver, yo Mafia no es un YouNower que conozca muchísimo, ¿vale? No suelo ir mucho a sus transmisiones, pero este mes he empollado, he estado estudiando, entonces más o menos sé cuáles son los textos. Y yo he visto claramente esa, entre comillas, ansiedad que le entra cuando él no recibe los likes que necesita y empieza a amenazar a la gente. Mira, YouTube. O sea, eso es como, vamos, muy típico de él. También he visto eso de enumerar, este es el caso número no sé qué, del video número no sé qué y tal, que siempre está haciendo ahí como mucho hincapié en cuántos capítulos hace de cada cosa. Obviamente, bueno, lo de rufianes, que es algo estándar. ¿Y qué más? Y el hincapié que hace con lo de las investigaciones, porque él siempre lo pone como que él es un miembro de la CIA
Y entonces su verdad es la verdad absoluta, él sabe todo porque él tiene contactos en todas partes, entonces es como que le da mucho énfasis a eso y también lo he visto en ti, o sea que a mí me ha gustado mucho y la caracterización también, o sea la posición del micrófono y todo, también lo he visto, o sea que muy bien, Lasky. Sara, por un momento me has asustado. Porque he de decir que cuando has subido me has asustado, he dicho, no puede ser, ni unas gafas, ni un nada, pero me ha gustado mucho el vengo como Lasky, me voy, me convierto en Mafian y luego vuelvo a ser Lasky. Me ha gustado mucho ese detalle. Lo que me ha faltado, para empezar con lo malo y terminar con lo bueno, lo único que me ha faltado ha sido una calaverita por ahí por el fondo. Y el mítico bigote y la perillita que tiene. Pero he de decir que de actitud yo estaba viendo a Mafian TV. Es hasta la posición esta que tiene así, siempre como tirada hacia adelante, la manera de hablar, el hablar tan pausado. Es que habla de una manera muy característica y lo he visto todo el tiempo, todo el rato. Me ha gustado mucho. He de decir que yo particularmente no te conocía. Ayer fui a chismear, porque me gusta ver el cambio que hace la persona al convertirse en otra, y he de decir que te lo has trabajado muy bien, me ha gustado mucho. Gracias. Stephanie. Bueno, a ver, yo concuerdo con Sara en un 100%. Lo de salirte del trono de la cámara y cambiarte de ropa y entrar al segundo, porque es que no sé cómo te hiciste para cambiarte tan rápido, me sorprendió bastante, me sorprendió. Yo creo que hasta se vio porque no pude ni siquiera disimular la sorpresa que me generó. otra cosa que me gustó bastante, el tono de voz. Siento que las pausas fueron muy acertadas, fueron muy de Mafia TV. Estuvieron muy, 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 muy chidas. Y lo de utilizar, referirte a la gente como rufianes, vamos, magnífico, magnífico, magnífico. A ver, si tuviese que mencionar cosas que faltaron, a ver, si me hubiese gustado ver, por ejemplo, en la forma de hablar, siento yo que Mafian tiene un tono de voz, una forma de hablar muy periodística. Entonces, siento que hubiese faltado un poquito eso, ese tono de voz más periodístico. Estaba en las pausas, pero sí me hubiese gustado sentir más que estaba viendo a un periodista. Claro. Pero lo de las pausas te quedó perfecto. Y un poquito de setup hubiese estado perfecto, pero a ver, como te digo, esto es solamente por mencionar algo. Claro. Sinceramente, Mafian TV estaba aquí y listo, te quedó muy bien. Muy bien, Lasky. Una pregunta para que me quede claro. ¿Luego vas a poder volver a subirte, Lasky, más tarde? Sí, yo creo que sí, pero no creo que con cámara. Pero creo que sí. Vale, no pasa nada. Es porque luego te vas a volver a subir por si alguien te quiere dar más likes, ¿vale? Cuando terminen las actuaciones. Ok. Perfecto. Vale. Pues muchas gracias, Lasky, por tu actuación y por participar. De nada. Y suerte. Gracias. Apuntamos. Ah, no, vamos a dar 10 segundos más por si alguien quiere dar algún like más. 9, 8, 7. Luego está el Drew que pone ahí unos countdown atrás y yo aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Apuntamos 10.500 likes. 10.500, chicos. Perfecto. Muchas gracias, Lasky. Luego nos vemos. Chao. 10.500. Perfecto. Vale. Allá vamos. Uy, está el nivel altito, ¿eh? ¿Eh? Está el nivel altito, ¿eh? Para hacerlo en 24 horas, ojito, ¿eh? Ojito. Muy bien. Siguiente participante, Drew. ¿Estás por aquí? El crush de Stephanie. Qué increíble. No sé quién lo ha dicho, pero... A ver, que no le veo. Drew, ¿dónde está? Ah, vale. Drew, ¿vas a hacer la actuación tú solo? Dime que sí, por favor. Mira, si hoy no me hacéis trabajar, yo os lo agradezco en el alma. Preguntas por compromiso. Sí, sí.
A ver qué dice Drew. Solo un poco tenéis que hablar, pero ya veis cosas básicas, vale. Pero cosas que nos preguntes tú, entiendo, entonces. Ok. Entonces no me muteo. Claro, vale, es que perfecto. Me voy muteando para no molestar. Sí, sí, vale. Sí. Se reacciona, pues sube la manita cuando quieras, te subes en silencio, verificamos el audio y luego empiezas. ¿Qué tal, chat? ¿Lo estáis pasando bien? Sí. Hola, Drew. ¿Me escuchas? Haz un ruidito con el micro. Perfecto. Pues despedimos a Drew y damos la bienvenida a M de Lolo. ¿Qué hice, gente bella? ¿Qué hice? ¿Qué pasa, guiada? Guapísima. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Drew? Bien, 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 bien. Bueno, básicamente vengo a cantar un poco una canción que compuse yendo a casa de mi madre. Ahí 10 minutillos, ya la canté, ya la hice perfecta. A ver si os gusta, yo creo que os va a gustar, pero tenéis que bailar, ¿vale? Tenéis que bailar, si no, a mí yo no canto nada, ¿eh? Yo me voy aquí, me voy. Tenéis que bailar, si no, no me vale. Ahora, lo que me tenéis que decir es si se escucha o no, ¿vale? Me tenéis que decir si se escucha la música, mi voz, todo eso, ¿ok? Venga, voy. Un segundillo. Ahí está, a ver. Un momentito. Esto, ahí se escucha, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, sí. Vale, venga, vamos, gente, vamos. En vez del Lolo. Me dice que está full, pero sabe que no está. Ya quisiera en realidad. Y se ponen a rezar. Yo les canto la la la, ey, la la la, la la la, la la la. No me convence, la la la, la la la. Yo solo hago lo que me apetece, la la la, la la la, ey. No me convence, la la la, la la la. Yo solo creo en lo que me apetece. No me creo Dios porque Dios no existe. Intenté engañarme, pero no me triste. De que no viviste. Es que acaso lo viste. Creo todo lo que quieren creer, pero no me pidas que lo intente entender, Memo. Lo hablamos luego. Gritemos a fuego. La la la, la la la. La la la, no me convences, la la la, la la la. Yo solo hago lo que me apetece, la la la, la la la, ey, la la la. No me convences, la la la, la la la. Yo solo creo en lo que me apetece. Me dice que está full, pero sabe que no está, ya quisiera en realidad. Me hacen la cruz y se ponen a rezar. Yo les canto la la la, ey, la la la, la la la. La la la, no me convences, la la la, que me apetece, la la la, 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 la la la. Yo solo hago lo que me apetece. Vamos arriba, vamos. Espero que les guste, mi gente, gente bella, gente hermosa. Bueno, yo me voy. Muchas gracias, Guiada. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Y nada, nos vemos. Venga, hasta luego. Adiós, gente guapa. ¡Oye! Madre mía, Drew, madre mía. Madre mía. Te has transformado, ¿eh? A ver, lo primero que quiero saber es, ¿esos rastas que son? ¿Una pasmina? No, es que no tenía nada en casa. Literalmente fue fulares de mi compañera Kise. O sea, de Kise, que anda por ahí. Fulares, y dije, me los tengo que agarrar con algo. Entonces me puse la gorra, intenté que no se viera mucho. Uh-huh. Me pintó ahí la barba, me intenté poner el plano de que se viera el micrófono y todo eso, es lo máximo que pude hacer. Y la sudaderita, eso por siempre. Por supuesto.
A ver, yo si llego a cerrar los ojos, creo que ha habido muchos momentos en los que he escuchado a Lolo, su voz, porque Lolo tiene como una voz bastante bajita y suspirada y la he escuchado bastante. Cuando hace ASMR así, hola, hola Lolo. Me ha gustado cuando te has puesto a cantar la canción los gestos de Lolo, porque Lolo cuando canta parece como que entra en una especie de universo paralelo en el limbo, en el que está él solo con su voz y su canción y parece que está haciendo un viaje astral. Entonces he visto totalmente a Lolo cantando su canción. Me equivoqué en la letra porque estaba nervioso, perdónenme mi gente. No pasa nada, no es mucho amor, mucho amor, cierto, mucho amor. No sé, a mí me ha gustado mucho. Enhorabuena, Drew. Gracias. Sara. A mí me ha sorprendido, he de decir que bajo mi punto de vista, al menos si me hubiera tocado a mí, creo que Lolo era una de las interpretaciones más difíciles. Aparte de por el peinado, quiero decir que lo has hablado bastante bien, no son rastas, pero se premia la originalidad y el decir cómo puedo hacer que se parezca al menos al peinado. Ya no físicamente, sino porque si no conoces a Lolo, que si no lo conoces es raro, ¿no? Pero podría ser. No tiene demasiadas capturas en las que puedas captar su esencia, pero no sé si porque ya lo conocías o porque lo has estudiado lo conocía y ya de jugar juntos y tal, lo conocía, okay. pero sí que me repasé las capturas y pensé lo mismo, y digo, el cabrón no tiene casi nada y lo estoy pudiendo estudiar. Entonces no tiene capturas realmente de directo. Oye, me han robado el nombre ahí en el chat, Pero me ha gustado mucho. Estoy de acuerdo con Yada en cuando está interpretando la canción, los movimientos, la manera de animar a la gente. ¿Ha habido algún detalle, alguna palabra de lo de mucho amor, por ejemplo? Sí que es verdad que ha faltado, pero en general ha estado bastante acertado. Me ha gustado mucho. Gracias. Stephanie. Bueno, a ver. Sinceramente, cuando prendiste la cámara, me sorprendió bastante el cambio de look tan radical que tuviste. Yo sí tenía la duda de cómo ibas a hacer con lo de las rastas. Y cuando te vi esa pañoleta, yo dije, bueno. Y me gustó muchísimo porque eso denota muchísima, muchísima, muchísima creatividad, ya que como tú lo dices, no fuiste a comprar nada, sino que resolviste con lo que tenías en casa, y creo que eso está súper, súper, hiper mega chido. Siento yo, y mírate que no soy muy experta en esto de acentos españoles, pero siento que conseguiste imitar muy, muy, muy bien el acento de Lolo. Me gustó bastante, y creo que se nota bastante tu buena presentación en el momento en el que alguien acaba de llegar a la transmisión y cuando te ve la presentación, lo primero que dice, ese es Lolo, o sea, de que se te identificaba, de que era Lolo, se identificaba. Eso demuestra que es una buena presentación. A ver, si tuviese que decir algo que faltó, sí me hubiese gustado sentir un poco más el tono de voz más grueso, porque es que Lolo, bueno, cuando abre el micrófono es como si estuviese haciendo un ASMR, pero sin intención de hacerlo, es más, como grueso y toda la cosa, a mí ni me saldría. Muy buena, gente. Algo así, grueso, que como que la voz vibra, siento que hubiese faltado eso, pero en general la presentación estuvo bastante buena, y sé que te saliste de tu zona de confort y eso pues hay que valorarlo. Y listo. Pues nada, chicos, os dejo 10 segundos para que demos los últimos puntos a Drew con su imitación de Lolo. Lolo, ¿qué te ha parecido desde el chat? Mucho amor, gente. Sí, el acentito ese de Lolo, joder. Me ha encantado. Hombre, es que he cantado el temazo que se lo tengo que dicho. Digo, yo con este temazo perreo en mi casa. Hombre, es que tenía que cantar esto. ¿Ibas a cantar el del dinero? La de vuela. Ya, el de vuela. Sí, porque él canta mucho más esta que la de la, sí. pero bueno, ha estado bien. Vale, vamos a apuntarle los likes a Drew,
que luego volverá a subirse. Apuntamos, chicos, 20.000 likes a Drew. ¿Ok? Muchas gracias, Drew, por participar y mucha chao. Suerte. Gracias. Chao. Chicas, ¿cómo lo veis? Yo es que, la verdad, menos mal que no me toca puntuar porque lo veo difícil. Yo sabía que la vara iba a estar alta, pero es que estoy sorprendida y sé que los que faltan van a seguir sorprendiéndome, entonces yo ya no sé ni qué pensar, que venga lo que tenga que venir y a disfrutarlo, a pasarlo bien. Yo pensaba que iba a haber más diferencia, iba a decir, bueno, seguro que hay alguien que destaca muy por encima y los otros como que van más hacia abajo, pero de momento he de decir que todos me han sorprendido de alguna u otra manera, ya sea por la originalidad, porque son clavados o porque, por ejemplo, ahora Drew, o sea, ¿cómo te haces unas rastas sin peluca? O sea, ha sido como ese al menos intentarlo o notar que se han esforzado para al menos pues intentar ser lo más parecido posible. Daban el pelo totalmente las rastas. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente participante. Ukume, ¿estás por aquí en el chat? Creo que sí, que te he visto antes. A ver si está por ahí Ukume. Ojo con Ukume. Ahí está. Vale, Ukume. Ukume, ¿vas a hacer la actuación tú solo o vas a necesitar de mi ayuda? Estoy emocionada. Necesito, te digo. Vale, perfecto. Pues lo mismo. Te subes, te quedas en silencio, verificamos el audio y luego ya damos paso a la actuación. Allá vamos. A ver. Perfecto. ¿Me escuchas? Vale. Nos despedimos de Ukume y damos paso a Stephanie. Coño, que ya estamos en directo. Hoy os voy a traer primero de todo un body painting. Vamos a hacer un brócoli, ¿vale? En la cara nos vamos a hacer un brócoli con la brocha, desde luego que nos lo vamos a hacer. Y después también podemos hacer, pues, Daniel, eres un simp. Pero bueno, es que, joder, siempre estáis todos igual. Bueno, vamos a pintar también un cuadro, ¿vale? Vamos a pintar un cuadro de un seguidor hoy, el del cuadro de YouTube. Ya lo tengo casi terminado, aquí lo podéis ver, el cuadro de YouTube, ¿vale? Lo tenemos ahí hecho. Si es que es, me ha quedado la mar de mono. Lo voy a colgar aquí al lado del otro cuadro. Ahí. Acordaros. Ah, sí. Acordaros. Los domingos... Among Us. Los domingos son domingos de Among Us porque vamos a pasarlo bien y tal. Y el sábado vamos a hacer 12 horas, ¿vale? 12 horas porque se viene competencia y es muy importante que ustedes estén conmigo apoyándome, ¿vale? Y es que yo quiero ganar, es que si no, me quito el culo si no gano. ¿Os queda claro? Me quito el culo si no gano. Además, acordaros todos de que tengan huevos de venir el domingo a la competencia y me voy a cambiar el agua al canario. Ay. Joder, todavía están aquí. Yo no sé cómo me aguantan, de verdad. ¡Mierda! Ahora sí que me voy a cambiar el agua al canario. Chao. Pues ya estaría. A ver,
Manu Cube. A ver. Yo he visto a Stephanie en algunas expresiones, sobre todo cuando Stephanie se cabrea con el chat, porque tiene unos momentos ahí que le dan venadas y empieza a insultar a todo Kiki. El momento plátano también me ha encantado. Lo que me ha faltado, sí que me ha faltado, es haberte visto con el pelo largo, una peluca o algo. Ahí lo sí he intentado, que... lo he intentado, pero solo tenía un pelo azul. Entonces, era demasiado... Y era azul de este de plastiquete. Entonces, era demasiado... Quedaba peor que otra cosa. Pero... Vale. Y la camisa a cuadros, que lleva muchas veces Steffi, no sé si se ha dado cuenta, pero ella lleva muchas veces esa camisa a cuadros. La he tenido que buscar en el armario. Ok. A ver, en general, sí me ha gustado, pero creo que me han faltado dos cosas... Posiblemente. Que son fundamentales de Stephanie. El tono de voz, o sea, creo que tendrías que haber exagerado muchísimo el tono, porque Stephanie, cuando se... Sí, al final no he chillado. No he chillado. Sí, ella grita mucho. Sobre todo, por ejemplo, cuando le dan los likes, es como... ¡Gracias! ¡Gracias! Es como muy exagerada ella, ¿sabes? Total. Eso me ha faltado. Y también me ha faltado mucho lo de la frase esta que dice ¡coño! ¡Coño! Que ella lo repite como también hasta la saciedad. Pero bueno, no ha estado mal, Ukume, no ha estado mal. No era un personaje fácil, Stephanie, porque con lo del body painting y tal, o sea, aprecio mucho que te hayas pintado la cara y eso. No, pero hay una cosa, bueno, tú lo sabes, pero los demás no. Llevo desde el viernes de la semana pasada sin gas en el edificio y ahora verás tú la gracia para quintarme todo el maquillaje con el agua fría, ¿sabes? Que me he acordado después de maquillarme, digo, joder, macho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ya improvisaré. Ok. ¿Sara? Vamos por partes. He apuntado muchas cosas. En general, la esencia... hay muchas cosas que sí están. Es que Stephanie es muchas cosas. Es una persona bastante difícil. Es que hace muchas cosas, pero muchísimas. O sea, tanto te habla como hoy de abortos... Como te hace una Among Us, te pinta, te toca la guitarra, o sea, podría haber aquí sacado el repertorio de 300.000 cosas. Me ha gustado la referencia a los cuadros, obviamente, me ha gustado el body paint, me ha gustado la referencia también a Among Us, los auriculares están, la camisa está, que es verdad que muchas veces lleva camisa. Has mal hablado mucho. No tanto como Stephanie, pero sí has mal hablado bastante. Y me ha costado mucho porque, a ver, soy un poco mal hablado, pero no tanto. Lo siento, Stephanie. Pero no soy tan mal hablado. Yo como ya coincido en que me ha faltado el pelo largo, el pelo. Aunque sí que es verdad que los labios... No es el rojo que utiliza Stephanie, pero sí están los labios rojos. Pero, a ver, vivo solo, ¿vale? Vivo solo actualmente desde hace un año, desde que empezó la pandemia vivo solo y no tengo maquillaje. Y si supieras cómo me he pintado los labios de rojo, bueno. Cuéntanos. Pero bueno. Cuenta. Pues creo que es un como una especie de tipo plastidecor, pero un poquito más pastoso y ahí ido. Ya está, o sea, lo primero que he encontrado, la verdad. Pobrecito. De color rojo, venga, pues venga, y ya está. Ay. Sí que hay cosas, la verdad, o sea, si te fijas en los detalles, sí ha intentado abarcar todo lo posible. Tenía que ser un árbol, pero al final ha sido un brócoli. Es lo que salió. Yo lo tenía blanco y verde, no podía hacer más. Ha habido dos cosas que sobre todo me han faltado, ha sido la voz aguda, en eso estoy de acuerdo con Yada, gritar, ella grita mucho más. Sí, sí. Y ha habido algo... Lo más difícil, creo yo, eso no casi no lo voy a tener en cuenta porque es muy difícil, es el acento de Stephanie, que es un batiburrillo entre muchas cosas que dices ahí tú. Ahí está. Es que tanto te habla de usted, tanto te habla de usted como tiene como de repente te habla como un español, o sea, mezcla, tiene una mezcla muy rara, que parte también es normal por sus orígenes y por todo lo que haya vivido, pero tiene una mezcla tan rara que es imposible saber cuándo
usa el usted, cuándo usa el tú, cuándo me cago en la puta, oye tú, oye usted, tú váyase a la mierda, es que lo cambia mucho. Pero bueno, sí. Pero hay una cosa, y ya te dejo con la experta que es ella, hay una cosa que sí me ha faltado, que ha sido él, cómeme el culo. El cómeme el culo. Pues mira, ese no lo tengo. Tengo el de me quito el culo si no gano. Pero aquí tengo apuntada la chuleta de sus frases, si no te pienses. Que lo he improvisado todo. Solo tengo apuntada aquí las frases suyas que he ido pillando entre hoy y sus momentos. Stephanie. Y lo de plátano lo he improvisado mientras actuaba el de antes. Lo he improvisado porque lo he visto en Twitter que le pasó. Que ahí ella ha pillado la referencia que le pasó en pleno directo que se le cayó el plátano mientras lo pelaba. Esto lo improviso y me digo, tengo un plátano y voy a improvisarlo. A ver, me descojoné, te lo digo desde ya, me dio bastante risa. Hubo un momento en el que yo dije, a ver, Fanny, eres jurado, no te puedes reír tanto, entonces me contuve la risa y estaba llorando aquí, o sea, aquí con la boca toda distorsionada y las lágrimas cayendo. Fue increíble. Me gustó bastante y te lo digo que me gustó porque me impresionó. Y fueron los pequeños guiños que creo yo, ¿no? Que solamente una persona que se pasa todo el tiempo por el canal lo sabe. Por ejemplo, los domingos de Among, pues vamos, tenemos meses que lo hacemos y me sorprendió que lo hicieras, además de lo de la ropa, lo de la banana también. O sea, es que no me lo esperaba y por eso me gustó. Yo pensaba, me lo preguntaron ayer y hoy en mi directo me lo preguntaron, ¿cómo crees que Ukubo me lo va a hacer? Y yo digo, bueno, yo creo que él simplemente va a decir las cosas que yo digo, que cómeme el culo, me quito el culo, si no, ven, atrévete y, no, bueno, un millón de cosas, tontas guarras que digo yo en mi directo todo el tiempo. Y ya, yo creo que nada más va a hacer eso, pero no, o sea, hubo como un proceso de investigación para saber todo eso, porque, a ver, todo lo que hiciste el día de hoy... Me he mirado todo tu Instagram y todo tu Twitter y también todos los momentos que tienes colgados. Eso es lo que me he mirado hoy. Sí, que se nota. Porque tú te pasaste por mi directo hoy y nada de lo que hiciste hoy fue mencionado en mi directo. O sea, mi directo de hoy realmente yo creo que no te sirvió de mucha respuesta. Ayer cuando dijeron Stephanie, yo te conozco como Stephanie, no con el nombre completo. Entonces no te relacioné contigo. Pero tú sabes que de vez en cuando sí que me he pasado, no mucho, pero de vez en cuando sí que me he pasado por alguno de tus directos. Entonces hay cosas que sí que ya las tengo pilladas. De haber estado un ratito, aunque sea un ratito cada día o un ratito a la semana, ¿sabes? Sí. No, a ver, bueno, pues eso, que lo que estuvo súper, hiper, mega chido fueron esos guiños que son característicos del canal. Me gustó bastante, me sorprendió la ropa, porque justamente creo que fue ayer, utilicé exactamente esa ropa, una camisa cuadros y debajo una camisa negra, estuvo súper chido. No es una camisa, ¿eh? Es un vestido, lo que pasa es que lo llevo aquí recogido, pero es un vestido entero, ¿vale? Ah, ok. Ah, mira, te voy a decir. Para que hay un pantalón debajo, pero es un vestido. Pero queda bien así, como solo sabía que solo se iba a ver la parte de arriba, pues claro, he puesto solo la parte de arriba. ¿Sabéis una cosa que pensé que iba a hacer Ukume, pero igual eso sí que es cierto que es alguien, o sea, que solo conoce a alguien que está mucho en las transmisiones de Stephanie? Que Stephanie siempre lee los comentarios como una hora después. Entonces pensé que, y la gente se mete mucho con ella por eso, pensé que iba a hacer eso de empezar a leer comentarios y decir, a ver, que luego os quejáis con los comentarios. Me he centrado más en los tics. En las frases y tal, de intentar improvisar algo y meter todas las frases que había. Sí. Ah, estuvo bastante bueno. Nada. A ver, y si hay unas cosas que yo podría decir que faltaron, me hubiese gustado más en un cambio del plano de la cámara, porque yo siempre tengo este plano, ¿sabes? De frente y como de un poquito de abajo hacia arriba. Y bueno, el tono de voz... Y el clásico, cómeme el culo, me faltó, pero burda, burdísima. O sea, yo creo que si tú le preguntas a cualquiera, dime algo que caracterice a Fanny, lo primero que te van a decir, y me quito el culo, si no, te van a decir cómeme el culo. Es que es así. Bien, me faltó, pero en general está súper bien y me reí bastante. Pues perfecto, pues, muchas gracias. Chicos, os voy a dar 10 segundos para que demos los últimos likes a Ukume. ¿Qué os ha parecido, chicos, en el chat?
¿Os ha gustado? Gracias, Angélica. Bien, bien. Me meo. Ukube, tenías que haberle preguntado a Maná sobre Stephanie. ¡Hola, Pachín! Perfecto. Pero es que no pues tengo, vamos, por ejemplo, a... el contacto de Stephanie o Banana directamente no los tengo. Están aquí, pero no tengo ese contacto. Mira, eso hubiese estado mejor, Ukume. Claro, pero no se podía usar. No se podía usar. Yo no he hecho trampas. No se podía usar. Ah, vale, que es un efecto. Vale, vale. No, es tendrías efecto, que haberlo claro. hecho con la garganta. Ya no, pero la tengo un poco fastidiada. Llevo una semana con el cuello un poco que me pica un poco y entonces no quería arriesgar el cuello tampoco. ¿Sabes? Okay, okay. No. Pues nada, apuntamos 12.050 likes para Ukume, que luego se volverá a subir para los últimos likes. Allá vamos. Gracias, Ukume. Hasta ahora. Hasta ahora. Ay, Stephanie. Yo lo primero que hubiese hecho es... ¡300 likes! No me sale, es que la voz de Stephanie es muy peculiar. Y es muy aguda, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, siguiente ¿Soy la única que no la escucha? ¿A quién? ¿A Stephanie? A Stephanie. Ah, no, no te escuchamos. Te muteaste. Estaba muteada, perdón. Ok. Ah, vale. Vale, vale. Clásico también. Luna, ¿estás por aquí? Lunita, Lunita. Venga, Luna. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Vas a necesitar interacción por parte mía en tu actuación o te encargas tú? A ver, ¿qué ha puesto? Que hables con ella. ¿Que hable contigo? Vale. Vale, lo intentaré. Vale, pues sube la manita. Te subo primero en silencio, ¿vale? Y luego ya verificamos el audio y empezamos. A ver, perfecto, ¿tú me escuchas? Vale. Muy bien, pues despedimos a Luna Wine y damos la bienvenida a Pachín. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Ya, linda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Pachín? Yo feliz. Feliz de estar un día más por acá con ustedes y poder traerles la magia. Hoy va a ser mis trucos de magia avanzado. Traje mi baraja favorita y todo. Pero me di cuenta de una cosa y dije, tengo que comentarla. Me metí esta mañana en internet y descubrí, gracias Víctor, gracias. Muchas gracias Víctor, gracias. Gracias, Ari. Descubrí que Yao Cabrera había fallecido otra vez. Yo dije, tremendo Yao, fallece cada semana. Y pobre chico, horrorosa historia. Así pues cada semana fallece. Lo detuvieron también, lo detuvieron. Y cómo olvidarnos de la puñalada de Yao. Pobre chico, horrenda historia. Sus fans deben andar consternados. Gracias, Pachín. Gracias, muchas gracias, Pachín. Sus fans deben andar consternados. Así yo decidí que les iba a hacer una canción para poder animar a todos aquellos seguidores que son puros niños y que deben estar tristes porque su youtuber favorito falleció otra vez. Dejen y les muestro. Allá vamos, ¿bien? Gracias, Ukume, gracias. Saben lo que hizo el youtuber que es más listo. Se quiso pasar de listo por ser el más visto. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque le falta un tornillo. Él creyó que era sencillo seguir siendo estafador. Sí. Así recuerden, yo ahora me tengo que ir,
Me llamaron de la asociación para que vaya a hacer los trucos de magia con los niños. Pero recuerden que no deben creer lo que diga Yao Cabrera. ¿Sí? Dejen de ver a Yao Cabrera por completo. Gracias, Abby. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias y hasta la próxima. Saben, sencillo. El ser más listo. Y ya está. Gracias, Juan. Muy bien, Lunita. Gracias. A ver, vamos a por dónde empiezo. El acento de Pachín está totalmente, por lo menos desde mi punto de vista español. Ya un argentino lo dirá mejor que yo. Me ha gustado la caracterización del look. Me ha gustado la camiseta roja. Yo me esperaba que ibas a venir en tirantes porque Pachín suele ponerse una camiseta de tirantes gris, pero sí que es cierto que también le he visto alguna vez con una camiseta roja, o sea que bien. Las gafas, el gorro, eso perfecto, el bigote y así, bien. Y sí me ha gustado mucho la expresión que tiene Pachín cuando habla, que es como relajado y con su cigarro, o sea, esa esencia de él de, bueno, yo estoy aquí haciendo mi directo, pero relajado, fumándome un cigarro con vosotros, compartiendo mis historias de vida y mis cosas. Y la musiquita de fondo, por supuesto, ha estado. Yo lo he visto, lo he visto. Lo que me ha faltado ha sido quizás que hubieses intentado hacer un tono de voz un poco más grave, pero por el resto me ha gustado mucho. Gracias. ¿Sara? Uf, me ha gustado mucho, muy, muy mucho, la verdad. Ha habido ya un momento en el que, porque yo aquí me anoto muchas cosas porque tengo una memoria de Doris y luego no me acuerdo, ¿sabes? Ahora hacer los recuentos, pues yo para acordarme me voy anotando. Y ha habido un momento ya en el que ya he dejado de anotar y me quedo así embobada diciendo... Pero de dónde sale esta chica. Yo creo que hay algo que hay que valorar mucho y es que hasta se ha hecho el cosito aquí de la nariz para que la nariz se parezca a la forma que tiene Pachín, que o sea, el hecho así de como de caracterizar, me ha gustado ese detalle. Yo creo que en muy poquito tiempo hemos visto la esencia de lo que es Pachín, ¿no? La música de fondo, el cantar, el acento sobre todo, que es una persona como muy dulce. Si tuviera que decir algo, y muy, muy, muy remotamente, porque te digo, ya por hilar del todo, igual hubiera transmitido desde el teléfono y cuando agradece, dice mucho el mi amor, gracias, Abby, mi amor, pues no sé qué. Y sería lo único que yo podría decir que me ha faltado, pero por sacarte algo. Vale, gracias. Stephanie. Bueno, a ver, primero que todo me sorprendió muchísimo la vestimenta. Siento que es muy característica de Pachín y cuando abriste la cámara yo dije, joder, o sea, qué luna ni qué nada, Pachín está aquí, carajo. O sea, te quedó bastante bien, bastante, me sorprendió mucho lo de la ropa. La forma de actuar de Pachín en sus directos tan chill, tan tranquila, tan venga, vamos a hablar de lo que vaya fluyendo, no sé qué cosa, tal. Quedó súper, hiper, mega bien. Lo del bigote, no se habla lo suficiente de tu bigote, o sea, está magnífico, me gustó muchísimo. Y noté que en la forma en la que hablabas, intentabas agregar como modismos de Argentina, decir, bueno, yo es que ya no tal, siento que es muy difícil de conseguir el acento argentino para un español y siento que te quedó muy bien, o sea, se notaba el esfuerzo de que se supiera de que tu acento era argentino y eso estaba súper chido. A ver, si tuviese que mencionar algo, la voz más gruesa, caracterizando un hombre, una voz un poquito más gruesa, sobre todo la de Pachín, que se carga tremenda voz, pues imagínate. Siento que también la manera de saludar, por ejemplo, a la audiencia de Pachín es mucho más cálida. Él va tipo, qué sé yo, nube, mi amor, ¿cómo estás? Ay, qué lindo verte por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, nube? Siento que es más como, ven, nube, que te doy un abrazo, ¿sabes? Si me hubiese gustado
ver un poquito más eso. Y nada, básicamente es un poquito más de amor, así todo a los fans, el tono de voz, pero de resto, increíble. Es que, ¿sabéis qué me ha costado mucho de eso? El hecho de que él es, lo que dices, muy cariñoso, etcétera, pero no gesticula nada. Y yo soy súper gesticulona, entonces yo estaba como, ¿cómo expresar algo? ¡Moverme! Es que no lo veía, ¿eh? Gracias. Él es muy relajado, es muy de como una persona de bar, que está ahí en un bar contigo tomándose un café sí. con su cigarro y ya está. Él sí. es muy así. A ver, sí. chicos, os dejo 10 segundos para que deis los últimos puntos para Luna antes de que vuelva después con nosotros. Una pregunta, yo me puedo quitar la barba, ¿no? Para venir después. O sea, sí, tengo sí, que aguantar sí, aquí. Sí, vale, sí, vale. Sí. Creo que Pachín estaba por aquí, no sé si seguirá, pero me gustaría Pachín. Saber qué le ha parecido. Me he intentado aprender, lo que me ha dado la cabeza, una canción de verdad que hizo Pachín a Yao Cabrera. Yo cuando he descubierto eso he dicho, alto ídolo escribiendo una canción a Yao Cabrera. Me ha encantado esa parte. Pues fíjate que yo no sabía que Pachín se metía con Yao Cabrera, o sea, lo he aprendido hoy esto. Oh, pues yo por lo que, bueno, yo porque soy de salseo y tal, pero yo es por lo que conocí a Pachín en un primer momento. Y esto, y me ha gustado el detalle de que ha habido un momento en el que se le ha ido un poco la letra y ha hecho así como... Sí. Total. Pero no sé, o sea, lo ha salvado muy bien, la verdad, ha hecho así como... Bueno, y sigo. Bueno, anotamos para Luna 14.400 puntos. Oye, está esto muy reñido, por lo que veo. Pues nada, Lunita, gracias por participar. Nos vemos luego. Chao, hasta besitos. Ahora. Chao. Vale. Si no me equivoco, creo que nos falta el último participante porque la cuadrilla y Reverendo son los que nos han fallado. O sea que no vamos a tener a Sara Liche, o mejor, tenemos la original aquí. Sí. Y no vamos a tener a Víctor Pasión y Fuerza tampoco. Pero bueno, nos faltaría a Fran, que no sé si estás por aquí, creo que le he visto antes. Fran, ¿estás por aquí? Yo quería a Sarita. Otro año. Otro año. Sí, sí, el próximo, venga, la interpreto yo. Mi toco, súbete a imitarte a sí mismo. Puedo con el momento que va a venir, dice Drew. Fran, venga, ¿dónde estás? No te hagas de rogar que nos ponemos nerviosos, que te he visto antes por aquí. Tengo altas expectativas con FJ. Ayer curiosé un poquito por su directo y estaba haciendo un tutorial para twerkear. Magnífico. Estaba twerkeando, sí, yo lo he visto también. Voy, vale. Dime solo, FJ, si necesitas que interactúe contigo o no. Qué fuerte, se me está subiendo el vestido. O sea, menos mal que no me veis el resto del cuerpo porque ahora mismo tenía el pompis casi al aire. Pasa, pasa. Ay, Dios mío. A ver qué me ha puesto Fran. Abro en Google que va mejor. Vale, vale, ok, perfecto. Ay mía, estos vestidos de hoy en día, que les pongan algo para que se queden para abajo, por favor. Por eso yo vivo en pijama, chicos, porque es lo más cómodo. RT. A mí esto de ir bien vestida como que no me pega mucho, pero bueno. A ver. Uy, ahora se viene momento, o sea, momento Geneza, por favor, Por favor, momento Geneza. Venga, paisana. ¿Estás preparada para lo que se viene? ¿Te has preparado psicológicamente durante esta noche o no lo superas aún? Ay. Yada, traviesa, que me pongo tonto, dice. ¡Ole! A ver, Drew, esto es un directo cristiano, ¿vale? Por favor. A ver. Una Geneza blanca, siempre quise verla y con fibra óptica. pues qué, con fibra óptica y de la buena, que Fran tiene ahí un setup que te cagas, ¿Qué vamos? Ay, Dios mío. Madre mía.
Tiene cable gordo, sí, sí, sí. Si le veis ayer, yo estaba viendo las capturas ahí, sacando el pompis para afuera y dándole para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Yo creo que va a tener ballenas mañana, de tiempo a moverlo. Ay, 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 épico. Ay, ya está, vale. Fran, te encargas tú solo de la actuación, ¿verdad? ¿O necesitas apoyo psicológico por mi parte? A ver qué dice. Ando más nerviosa yo. No necesito, perfecto. Vale, pues te subo en silencio, comprobamos el audio y ya empiezas. Vale. ¿Me escuchas? Sí. Vale, perfecto. Vale. Pues despedimos a FJ y damos la bienvenida a Geneza. Hola chicos, ¿cómo están? Hola mi Janet preciosa. A ver, le iba a decir que aproximadamente en una hora comenzamos con la dinámica. Recuerden que esta hora dejo para ver quién viene por el punto o así. Y a las 2 horas veremos quién es el top fan de la semana, ¿vale? ¡Ay! Miren, chicos. ¡Mira lo que tengo en mis manos! ¡Chokis! ¡Dios mío santo de la Santísima Trinidad! Tengo esta deliciosura en mis manos. Me la quiero comer entera. Y la Choki también. ¡Muchas gracias, César! ¿Cómo está, mamá huevito? Bueno, vamos a compartir la transmisión, ¿eh? Para participar en el sorteo de la corona roja, ¿eh? Ay, están deliciosos los choquis, ¿eh? Totalmente, marica. Ay, yo dejando mi dieta. ¿Lo vale? Sí. ¿Me la voy a comer sin culpa? Sí. Gracias, Rick. Gracias. Recuerden compartir para poner el punto del día, ¿vale? A ver, Rick, te apunto. Punto. Vale. ¿Desde cuándo tiene? Ah, no sé, marica. Pero ya tiene novio, ¿no? Ay, chicos. A ver, señores. ¿Será que hoy llegamos a la segunda corona? Ay, estaría muy emocionada, ¿eh? Ay, ¿no fue tu cumpleaños? No, no, fue mi cumple en Yunao, que hice 5 años ya, ¿eh? Mi cumple real, real, es el mes en trance, el 11 de abril, ¿vale? Ese día abriré el cofre, así que pendiente, que no lo voy a estar repitiendo. Y el cofre está delicioso, divino, ¡mua! Ay, cúbrete, Geneza. Ay, no quiero tapar mis maravillosas, que son mías y se ven deliciosas, ¿eh? Ay, a ver. Ay, marica, esta canción no me gusta, ¿eh? ¿Eh? Esta me gusta. Ah, cómo me gusta. Está guay. Venga, chicos, denme likes para que les ponga puntos en el top fan de la semana. Recuerden compartir, sí, 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 sí. Recuerden compartir. Jajaja.
Hostia, estoy recuperando todavía. Ella también me tengo que recuperar. A ver. Ojo los tatuajes, ¿eh? Sí. A ver, vamos a hablar primero del aspecto físico, ¿vale? Me encanta que te hayas puesto la diadema esta, porque Geneza hace mucho eso de recogerse el pelo, por lo menos yo las veces que coincido en su transmisión, que la verdad son muy pocas porque ella transmite en un horario en el que yo estoy durmiendo, pero siempre la veo con este lacito en la cabeza. Me encanta que hayas puesto los nombres a la parte de atrás, porque Geneza tiene una pared llena, plagada de nombres, de que me imagino que son de sus seguidores. Lo de las luces de neón ahí súper fluorescentes, parpadeando. Sí. Me ha gustado, por supuesto, el baile. Es que eso no podía faltar. Una Geneza que no baila no es Geneza. Me ha gustado la referencia a los concursos, porque Geneza siempre está organizando juegos para sus seguidores, conjuntos, sí, siempre. A ver, si tengo que poner una pega, pues pondría el tono de voz ahí también. Yo también lo hubiese hecho un pelín más grave. Más soy agudo, malo para el acento. O sea, soy malo, pero bueno, se ha intentado un poco con el tonito. Ella grita mucho y aparte tiene un problema que por ejemplo Stephanie no tiene. Stephanie, el micrófono de ella, aunque grite, pues bueno, es bastante soportable, pero Geneza tiene un micrófono que cuando grita lo amplifica todavía más y parece que la va a escuchar todo el pueblo. Tanto el tono de voz como la música. O sea, en los directos de Geneza la música es devastadora. O sea, es que te despeina cuando entras a sus directos. Y otra cosa que me ha faltado es... yo me hubiese puesto un crop top. O sea, un top así cortito, porque Geneza casi siempre está con la tripa al aire. Siempre. Por lo menos cuando yo la veo. O un vestido cortito, porque es lo que suele llevar ella, pero es por ponerle alguna pega. Me van a dejar algo, lo que pasa que pues no tengo la... O sea, lo hubiera partido o algo, un crop top o lo que sea, no... No te hubiese entrado, ¿no? No me entra. Vale, Sara. A ver... visualmente me ha gustado mucho. Yo creo que de setup 10 de 10, la verdad. Las luces como las tiene ella, los nombres como los tiene puestos. Físicamente me falla el pelo, que ella tiene el pelo largo, pero me gusta mucho el detalle de la cinta, el de los tatuajes, que yo te estaba mirando y digo, ¿qué tiene aquí? Digo, claro, es el tatuaje que tiene ella hecho aquí también. Las cejas muy marcadas, que eso que sí que es verdad que ya las tiene muy marcadas, que ya nos gustaría muchas tener sus cejas, la verdad. Los ojos, se me olvida decir los ojos rasgados. Los que ojos, sí hay. Ajá. Poquito. Los labios y de actitud, sí que es verdad que muchas cosas o muchas palabras, el acento sí que no, pero las expresiones como el marica, el mamahuevo, sí que es verdad que han estado. Me ha faltado el mi amor, la verdad. Que has venido, mi amor, porque mi amor. Y en la referencia a lo de la dieta me ha gustado mucho, las dinámicas, que ya lo ha dicho Yada, que es muy doble sentido, sarcástica también, aunque es más mal hablada de lo que tú has hecho, las cosas como son. Y bueno, y el fallo de conexión, pero eso no te lo vamos a tener en cuenta porque tú tienes buen internet, no como ella. Me has tenido una cosa apuntada, pero la dejé para el final y dije, no sé, es que me va a cortar todo el dinamismo a lo que tiene montado, ¿no? Que sería algo en plan que se me fuera la luz, ¿sabes? Pero creo que acababa, me ha faltado eso, supongo. Tengo fibra óptica. Stephanie. Venga, a ver, fue épica tu interpretación.
Me encantó, me gustó muchísimo esa interacción característica que Genesa tiene con el chat. Vamos, fue increíble, me gustó muchísimo. El perreo, vamos, te quedó de puta madre. Pásame el tutorial que hiciste porque necesito aprender a bailar, sí, en serio. Te quedó súper chido y lo que más valoro de toda tu interpretación es que sé que te saliste de tu zona de confort. Es más, creo que fuiste el que más, de todos, el que más se ha salido de su zona de confort. Porque tus directos son muy tranquilos, muy chill de hablar, dan un tono de voz más, ¿sabes? Más tranquis, y de repente sí, verte sí. A lo Genesa ha sido potente y vamos, increíble, increíble. Sí, hubo unas cosas que sí me hubiese gustado ver, más gritos. Siento que Genesa grita mucho, sobre todo cuando tiene la música así, tipo para perrear, y por ejemplo alguien le da likes, siento que ella viene y grita su nombre y satura los audífonos. Es que vamos, épico, épico. Me hubiese gustado ver eso, un poco más de gritos. El acento, evidentemente, faltó. Genesa tiene un acento venezolano muy, 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 muy marcado. O sea, ella es venezolana aquí en China. Y sí me hubiese gustado verlo ahí, pero, a ver, sé que es difícil imitar los acentos. En venezolano es bastante complicado. Y pues nada, se te notó un poquito nerviosito, pero sí, se vio que podías controlarlo, ¿sabes? O sea, no te dejaste dominar por los nervios. Y eso también está súper, hiper, mega genial. Nada, la presentación fue magnífica y me partí el culo. Gracias. A ver, os dejo 10 segundos más para que deis los últimos likes. Genesa, ¿qué opinas? Gracias, Tita. Ya se me va a quedar, ¿sabes? Ya vuelvo al personaje. Ahora necesito pasarlo un poco. Sí, no, necesitas desintoxicarte. Tengo una pregunta, a ver, pregunta. ¿Qué baile, dice Juan? ¿Por qué me quitó un diente? ¿Qué te estarán queriendo decir en eso? Es que se manchó un diente con... Se manchaste con el pintalabios. Yo pensé que se había manchado, ¿eh? No lo pensé que fuera aposta. Me imagino porque los hombres no saben llevar pintalabios. Ajá, si no suele llevar pintalabios, es normal que pase. ¡Qué baile, qué baile! Fran, ¿nos puedes regalar un último baile antes de marcharte, por favor? Venga, mucho venga. Me habéis pedido de poder entrar en el personaje ahora. ¡Venga, por fin! ¡Un último! ¡Queremos un último! ¡Venga, hombre! ¡Qué presión, eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué presión! Aquí los jueces, ¿no? ¡Venga, va! ¡Otro baile! ¡Venga! ¡No, no! ¡Que baile Cantúa! ¡Ponen que bailes Cantúa! ¡Busca Cantúa! No sé si la he escuchado nunca. A ver, espérate. Cantúa. Me ha gustado mucho la referencia del... No, esta canción no me gusta. Esta sí. Y el setup, increíble, increíble. Sí, nada, sí, sí, sí. A ver, Cantúa. ¿Cantúa de quién? Sí soy. ¿De quién es Cantúa, chicos? Yo tampoco sé cuál es. Yo tampoco. Nadie lo sabe. ¿Cómo? Ay, mañica. Solo pone en YouTube Cantúa. Tú solo pon Cantúa, vale. Entiendo que es porque es una canción que siempre baila Genesa, ¿no? Creo que sí. A ver. Ajá. Esto. Ahí va. ¿Cantúa? Cantúa, 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 cantúa. Ahí, ahí. ¿Y esto? Aquí ya estoy un poco como el... Muy bien, muy bien. Pues nada, Fran. Muchas gracias por haber participado, mucha suerte. Apuntamos 36.000.
No, iba a decir que me ha gustado muchísimo la actuación de todos. No lo, bueno, se lo han currado muchísimo. Viva Chayo Rosa, pero no, tú he visto también. Que se la han currado muchísimo. Víctor ha dejado el nivel altísimo. Me ha encantado. Sí que no soy tan consumidor de algunos que hayan interpretado, excepto a lo mejor tú y Ada y alguno, pero yo creo que, no sé, yo lo he disfrutado también mucho. Y también estaba, mientras lo veía, me estaba preparando ahí. Y yo, como en un examen, en los 5 minutos últimos del examen, yo repasando. Claro. Vale. Claro. Pues gracias a todos por los likes. Y nada, apuntamos 36.450 likes para Fran, ¿vale? Ok, no te alejes, Fran, porque en breves te voy a subir, porque ahora voy a subiros a todos una vez más. O sea que, ¿vale? En nada, en 5 minutos te subo. Venga, vale, muchas gracias.